esta vez morado, ¿qué reflexión para usted? Mucha devoción para el Señor. Sí, ¿cuántos años de devoto? Uy, añísimo, de que nací, ya tengo 84. ¿Un milagro, señora? No. Sobre todo 18 de octubre, que se celebra el día de Señor de los Milagros, mucha devoción acá en Chancay. ¿Cuántos años usted tiene de vida como devoto? 28 años. ¿28 años? ¿Todos los años usted ha acompañado? Todos los años. Acompañando 18 y 28. ¿Algún milagro que...? No, sino que me va bien en el trabajo, en la fe que uno tiene hacia el Señor. ¿Cuántos años tiene como de fiel devoto? Yo, bueno, ya hace años que acompaño siempre. Los días 18 acompaño acá y los 28 acompaño en Guaral. Ah, ¿en Guaral? Pero sí. ¿Usted todos los años acompañando al Cristo Moreno? Todos los años, 18 y el 28. ¿Algún milagro si la ha cumplido también? Bueno, en la empresa donde nosotros trabajábamos, nuestro gerente una vez tuvo un accidente y... Incluso ahí en la compañía nosotros le hacíamos el homenaje, ¿no? Al señor Leonardo cada 28 de octubre. Yo siempre soy devota del Señor de los Milagros. Sí, siempre desde cuando era niña. Sí. ¿Cuántos años aproximadamente acompañando? Ah, pues como 60 años. ¿Algún milagro más? Sí, siempre le ruego por mi salud y me concede. Sí, también fiel devoto, Señor de los Milagros, como ella, mi mamá, nos ha inculcado esa fe. Y siempre nosotros le pedimos a él por la salud de todos, sobre todo la salud espiritual y también la salud física. Por la familia también. Por la familia, efectivamente por la familia, en primer lugar, por la salud de todos los que están enfermos, en la familia y los vecinos, y todos los vecinos de acá de la Ribera. Ah, yo tengo muchos años de devoto, sí. ¿Cómo nació su fe, señor? ¿Cómo? ¿Cómo nació su fe? Con mi mía devoción de mi enfermedad. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene acompañando? Todos los años. ¿Todos los años? ¿Qué le pide usted siempre? Salud, sobre todo para la familia. Pido salud y para mis hijos y para mi esposo. ¿Algún milagro, señor? No he tenido nada todavía. Pero siempre el devoto, señor. Sí. ¿El devoto, señor? Sí. ¿Cómo nació tu fe? Bueno, me fue por lo que generalmente mi mamá me entregó al señor, sí. ¿Cuántos años acompañando? Ya, 49 años. ¿Y cargando? Cargando he tenido como 10 años. ¿Perteneces a alguna hermandad? Pertenezco a la hermandad. ¿A la hermandad? Sí, soy miembro de la directiva. ¿Qué reflexión tenés para ti? Bueno, reflexión que el Señor nos aumente nuestra fe a nosotros, ¿no? Y que nos unamos más porque mira todos los peligros que están pasando en el Perú, la inseguridad. Y a esos hombres que hacen mal al Perú, ¿no? Que cese pues, ¿no? La inseguridad en nuestro pueblo y en todo el Perú. Más de 40 años. ¿Más de 40 años? Sí. ¿Cómo nació su fe? Porque me operaron de la pierna y no podía caminar, así que caminé. ¿El señor? Mi mamá lo que me encomendó. Sí. ¿Usted es nomadora también? No, soy de la hermandad nomás. ¿Qué hermandad es usted? Señor de los Milagros. Sí. ¿Qué reflexión es este mes para usted? Ay, querernos todos, queremos la paz para todos, pues porque hay unas cosas, se ve unas de cosas, tanto le pedimos al Señor que el pueblo se acomode, porque se ven muchas cosas. ¿De cuántos años lleva acompañando a Cristo? Lleva como más de 30 y tantos años. ¿También cargando cuántos? Igual, ¿no? Igual. ¿Pero usted mucha reflexión? Claro, es un mes de reflexión, de... reflexionar, entender todo lo que es el sentimiento católico, ¿no? Siempre usted los días 18, 28 acompañando a Cristo. Así es. ¿Cuántos años, señora? Como 30 años. ¿Como 30 años? ¿Usted todos los años acompaña a Cristo? Sí, soy zamoradora. ¿Cuántos años como zamoradora tiene? ¿30 años? No, menos, 15 años, 18 años. ¿Usted a alguna hermandad también? A la hermandad Señor los Milagros y Asociación de la Agonía. Ah, de la Agonía también. Sí. ¿En este mes qué reflexión para usted? Para mí, que todo vaya bien en el Perú, para que haya trabajo, que no haya mucha delincuencia, mucha matanza. Gracias.